Bien, y así estamos entrando en este segundo bloque del informativo a través de la pantalla de Canal 4, en simultáneo por la 100.9 y a través de la web, la radio online, en magdalenatv.com.ar. Lo anunciaba al comienzo del programa, estamos aquí en los estudios de Canal 4 con Jorge Ruti, coordinador de este nuevo proyecto que ha llegado a Magdalena. Ustedes recordarán la unidad móvil sanitaria que llegó y se instaló en el paraje Estarache. Bueno, ahora hay novedades desde el Rotary Club. El secretario Jorge Ruti nos va a estar contando un poquito lo que se viene para los próximos días. Bueno, Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias. El tema es que el éxito que se tuvo en el paraje Estarache, la experiencia que se que también fue una forma de experimentar todas las personas que vinieron a trabajar, porque era la primera vez que se hacía en el campo, llamémosles así, sí, para que ellos a partir de ese momento adquirieran experiencia y buscar algunas soluciones de algunos problemas que se fueron planteando. En esta oportunidad, que era originalmente lo que estaba previsto, va a venir a la escuela técnica, o sea, a la plaza de Villa Garibaldi, la unidad móvil de asistencia. No te olvides que esto lo da la Universidad Católica de La Plata, sí, el Rotary Club y también a través de la cátedra de la Facultad de Odontología. Es un tema bastante amplio, más allá de lo que se hizo ahí, acá se van a ver algunas modificaciones. Las modificaciones van a ser que en principio odontología va a ser todos los días, va a haber una charla o académica de nutrición, también de seguridad vial, de adicciones, que es un tema muy importante en Magdalena, seguridad vial también, sí, es importante, así que también lo tenemos presente, y también un curso RCP que es de recuperación, que también lo va a dar el Hospital de Magdalena. En esta oportunidad, articulado con la jefatura distrital de nuestro distrito, más el Hospital de Magdalena, más la Escuela Técnica, que va a ser el apoyo fundamental en esta, sí, sí, en esta actividad, vamos a llevar a cabo este tipo de charla, este tipo de encuentro. También estamos en consideración y ver la posibilidad de incorporar a los nenes de Jardín 901, por lo menos a la charla de odontología, que es una charla, es muy linda, hay que verla, porque yo he tenido oportunidad de verla, preparada por profesionales realmente, sí, 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 que se dedican al tema, y es una cosa que va a llamar. Esto va a venir entre el 5 de septiembre y el 16 de septiembre. Bien, en el transcurso de esos días va a estar instalada. Va a estar instalada en la Plaza de Villa Garibaldi. En la Plaza de Villa Garibaldi, en esa dársena que tiene de estacionamiento que está frente a la escuela, va a estar instalado ahí la unidad móvil de asistencia a la niñez. Esto es para, en principio, se está trabajando para un grupo de jóvenes y de personas, pero está abierto a todas las comunidades. O sea, no es necesario que pertenecer a la escuela para participar de algo, por eso se están haciendo todas las gestiones, se están realizando todas las cosas que se deben realizar para que los papás interesados en cualquier charla como adicción, que es importante, sí, que el papá vaya y concurra a ver cómo son los principios de la adicción que puede llegar a tener sus hijos, es importante que concurran. Bueno, todo eso lleva un trámite legal, que esa autorización, la jefatura distrital tiene que autorizar, el consejo escolar tiene que autorizar la entrada de los padres al establecimiento, el director de la escuela, hay autorizaciones que tienen que firmar los papás para los alumnos, o sea, hay una serie de trámites que hay que hacer, sí, que también la facultad, el decano de la facultad, en lo cual tengo todo el apoyo en este proyecto, nos apoye. La última vez también nos pagó el remis de todos los profesionales que vinieron al paraje Estarache, que eso no estaba previsto originalmente, pero como teníamos ahí un bache importante, y el decano de la facultad me dijo, yo me hago cargo, no te hagas problema, hacemos el presupuesto, y se concretó eso. Sí, recordando lo que fue lo del paraje Estarache, que sin duda fue un éxito, fue una novedad que llegó, que la gente lo tomó para bien, pudo muchos consultar a través del servicio de odontología. Bueno, realmente fue positivo lo que sucedió en Estarache. Seguramente hay cosas para mejorar. ¿Qué cosas han tomado como experiencia para desarrollar en esta oportunidad ahora aquí en la ciudad cabecera de Magdalena, Jorge? Bueno, en principio, los problemas que tuvimos en el paraje Estarache, que fue el desplazamiento, primero porque llovió todos los días. Claro. Y ya se complica un poco la cosa. Entonces, el primer problema fue el desplazamiento de los jóvenes, de los papás, hacia el lugar.
Después hay otras cosas, o sea, ese es un problema que vamos a tratar de que el año que viene, porque el año que viene va a volver al paraje Tarache, a ver cómo lo solucionamos y tratar de cambiar la fecha, uno de los problemas. El otro problema es el desplazamiento de los profesionales desde La Plata hacia Magdalena. En esa oportunidad los profesionales, hasta algunos vinieron en micro. Vinieron, bueno, como en vos lo decías, son remis que se le pagaba. Claro, y después se le pagaba un remis de vuelta, porque esos profesionales dan cátedra en las universidades en La Plata. O sea, ellos vienen a dar y a las 6, 7 de la tarde ya tienen que estar dando clase en la facultad. O sea, creo que es importante para todo. O sea, vuelvo a repetir que se va a tratar odontología, nutrición, seguridad vial, adicciones, que es importantísimo, seguridad vial también. Ahí están muchísimos accidentes en Magdalena, en forma espectacular la cantidad de accidentes. Así que vamos a empezar con el tema de educación. Sí, y esto, perdón que te interrumpa, se suma estas charlas, estas jornadas, a la atención que ya se brindó en Tarache. Así que viene en crecimiento este proyecto, este programa, ¿no? Claro, esto viene porque, fíjate vos, hasta ese punto que el jardín, se hicieron las charlas para el jardín, sí, del paraje Tarache, y ahora también ha sido pedido para que se incorpore jardín en esa charla. O sea, quiere decir que es importante, o sea, el eco que ha tenido esto, que es importante y que lo han visto. Después el curso de recuperación también es importante. Ese es un tema muy, muy complejo en el tema de realizarlo. ¿Por qué? Porque realmente el curso no pueden participar más de 15 a 20 alumnos por día que vayan. Y en la escuela técnica tenemos 350 alumnos. O sea, va a ser un poco complicado coordinar toda esa actividad para que por lo menos todos los alumnos, porque hemos visto ya que hay que empezar desde abajo, hay que empezar con la educación, a través de los cursos. Empezamos a ver cómo podemos solucionar el tema, ya sea de las adicciones, ya sea de la seguridad vial, que son importantes, y la recuperación de personas en caso de accidente, porque normalmente nosotros estamos alejados de centros médicos de la ruta 36, en el camino. O sea, normalmente tarda un tiempo bastante considerable en llegar el auxilio, a pesar de que es muy eficaz el auxilio. Yo lo he comprobado personalmente cuando tuvo el accidente el pibe mío. Sí, pero la eficacia del auxilio, pero el tiempo. Sí o sí, es decir, en cada lugar donde nos encontremos, en alguna ruta, hay un tiempo determinado, hay un trayecto. Claro. Que es importante tener en cuenta estos conocimientos. Claro, ¿no? ¿A eso querés llegar? A eso quiero llegar. No, no es que eso esté mal. Yo le digo que con toda honestidad, la situación personal que tuve fue espectacular, toda la recuperación, el trayecto, todo el trabajo, todo fue espectacular, pero el tiempo que tarda desde el momento que se avisa hasta que llega, eso es inevitable. Es algo que se puede hacer. Ahí se queda. Bien, o sea que eso se va a estar sumando para toda la comunidad que quiera acercarse. La comunidad que se quiera acercar, más, ya le digo, se va a poner hincapié en los alumnos de la escuela técnica, que también es un apoyo fundamental del director de la escuela, que el apoyo que nos brinda. A eso iba. ¿Cómo surgió la iniciativa de que esté instalado en esta oportunidad en el mes de septiembre la unidad móvil sanitaria justamente en la escuela técnica? ¿Hubo alguna charla con el directivo? ¿Él lo propuso? ¿Ustedes se lo comentaron? No, él en principio lo propuso, él se enteró del tema, hablamos un día en una oportunidad, fue a la primera charla de coordinación, él quería que fueran, tales así que se sumó al primer trabajo del paraje Tarache, él se sumó. Y después quedamos en que en septiembre le íbamos a conseguir otra vez en Magdalena, porque hay muchos distritos que piden este móvil. O sea, hay muchos lugares que tienen que ir. Es muy difícil que vaya dos veces al mismo pueblo. ¿Me entendés? Al mismo distrito. Sí, porque tampoco está. Porque habiendo otros también, ¿no? Claro, porque también está son 21 los clubes que hay que tienen que participar, y vos no te olvides que en realidad son 23 semanas en el calendario nacional, 33 creo que son, ¿no? Así que si tenés 21 clubes ya te están faltando semanas para participar. Entonces nosotros hemos conseguido en esta oportunidad, gracias al apoyo que tenemos, que una coordinadora que tiene el Rotary Club de Magdalena en La Plata, ella es la que hace todas las gestiones, que se mueve y que hace todos los trabajos para que nosotros podamos concretar esta actividad.
Bien, Jorge, te agradecemos. No sé si querés agregar algo más por lo pronto. No, seguramente no, más te... llegado la fecha vamos a tener otro contacto para contarle un poquito sí, a la para gente otros detalles. Quizás que vas detalles, claro, porque ahí va a salir un cronograma de actividades. Si bien odontología todos los días, el lunes 5 por la mañana es una reunión de coordinación y también un seminario odontológico, ya sea para jardín o para sí. los chicos de la secundaria. Está ya la actividad del primer día, está concretada. Y después el resto de actividades, hay un programa que se va a concretar, que se va a ir diciendo, bueno, a tal hora, a tal día, a tal hora va a suceder. Bien, eso lo vamos a estar detallando más adelante. Eso lo ¿te parece? Allá.